Te platico que el nuevo presidente de la mesa directiva en San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, informó que ya pidió información jurídica del perredista Rogelio Franco, preso en Veracruz, para que se defina si puede o no tomar protesta como diputado de esta 65 legislatura. Gutiérrez Luna rechazó que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en mantener los derechos políticos de Rogelio Franco aplique en la normativa parlamentaria al ser dos procesos distintos. Y el Instituto Nacional Electoral ajustó la asignación de diputaciones plurinominales para la 65 legislatura de la Cámara de Diputados, por lo que al iniciar sus trabajos este miércoles contará con 250 mujeres y 250 hombres. Esto fue por la orden del Tribunal Electoral para lograr paridad en San Lázaro. De esta manera se modificaron las listas de asignaciones de los partidos Acción Nacional y El Verde Ecologista. Y esta fue la crítica del consejero Ciro Murayama. Con mucha superficialidad se decide que la soberanía popular se va a alterar y se introduce un criterio que el soberano, el constituyente, nunca metió en la Constitución ni en la ley, que es el derecho a los magistrados y a los consejeros de alterar listas que han sido votadas por la soberanía popular. Y con el objetivo de promover la cultura de la denuncia, esto en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el INE firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera. Destacaron que en la medida en que se han incrementado las oportunidades para maximizar, ampliar la participación política de las mujeres, también se ha incrementado esto, la violencia política en contra de ellas.